escuchar. ¿Qué le pasó a usted? Ay, ¿qué le pasa? Hoy que me corrió, yo quiero que yo le escuche. Ah, sí. ¿Qué le pasa, pues, Diana? No, que ella me da el chambrosito, ¿eh? Jamás he hecho chambroso. Jamás he hecho chambroso. Yo, Diana. ¿Qué está hablando, pues? ¿Qué está hablando? Yo le conté a usted mi confianza. ¿Mi confianza le conté a usted? ¿Sobre qué, pues, Diana? De que Mariela tenía otro novio. ¡Ah! ¡Ojo, pues, y oigan! ¡Chiquito, lo grababa ya, hombre! ¡Este respeto, este rancho! ¡Este! ¡Mire la carita que pone! ¡Puta, pues! No, Diana, yo le conté en confianza al amigo René. Yo le conté en confianza a usted y nunca pensé que usted me fuera a defraudar. Bien, yo pensé que nunca me iba a defraudar a usted también, de que me iba a correr del trabajo. Ah, sí. Yo de gratis para trabajar. No, pero yo le conté. ¿Cómo no quería que lo cogiera? Mire, pues le voy a explicar cómo está la cosa. Lo que pasa es que René es mi cuate, mi amigo. Yo, ¿cómo cree que le voy a estar haciendo eso? Que le estén poniendo los cuernos. ¿Cómo se se diga? Yo sé. Este puede ser. Mariela es mi amigo. ¿Qué clase de amiga? ¿Qué clase? ¿Qué cosas nomás inventó? No, yo lo dije lo que usted me dijo, pero usted nunca me dio en confianza. Me lo digo. No. Acuérdate, ¿cómo se lo dije, ah? Le dije, le voy a contar en confianza, le dije. Y usted no, tenía pero que ir a hablar, a abrir esa gran amigo boca René, que tenía. ¿Cómo cree que él iba a estar así? Le iban a estar engañando. Es que le hubiera dicho ella a él, no que usted tenía que ir a abrir la gran boca. Porque ella nunca iba a decir la verdad. Y pues el pobre René, ¿cómo se va a dar cuenta? Porque no lo dejó, pues. Lo que pasa es que él es mi amigo y como cree que él va a estar allí. Sé que es su amigo. Ay, ya, no, pues lo siento, pero tenía que decírselo, es mi amigo y no fue. Y eso, y ha peleado antes. Recuerde todas las maravillosas bellas momentos que hemos pasado, mi amor, míreme, amor, viene, por no, favor, Mariela, no vean no, esto, no. Yo sin usted no puedo vivir. De verdad, acuérdese lo que me hizo, Mariela, lo que me hizo. Mi amor, perdón, perdóneme. No. Discúlpeme. No puedo. René, ¿yo qué voy a hacer sin usted, mi amor? Pues no sé, algo tiene que hacer, pero René, me traicionó, no haga esto, me traicionó, Mariela. Mi amor, por favor, René, perdóneme. No, René, perdóneme, por favor. Yo sé que ahorita no entiende ni me va a querer. Y jamás voy a entender lo que usted hizo conmigo, portándome tan bien yo con usted, Mariela. René, por favor. Por favor. René, por favor, ya. No, nunca. Jamás voy a entender por qué usted se portó así conmigo. Estoy arrepentida. No entiende, perdóneme. Perdóneme, por favor. No basta con un simple arrepentimiento. No basta con eso. Yo estoy dispuesta a lo que usted me diga, de lo que está sobre él. No. Con estos encantos míos, mi amor, por favor. No. Pero no, ya no, ya. René, ¿por qué es así? René, ¿por qué es grosero conmigo? ¿Entiende que lo amo? Usted se portó peor que grosero conmigo. Yo ni siquiera me he desculpado, pero yo ni siquiera llamo a usted. ¿Quién no entiende? ¿Y por qué estaba peleando, Darwin? Porque sí. Dije,
no me gustó. ¿Y qué? Pues yo solo me estaba platicando allí, contándome que andaba contenta, que andaba paseando y todo eso aquí. Y usted con lo que sale que solo es pleitistro a darme. Es que la verdad no me gustó como estaba ahí haciendo. Sí, no estaba haciendo ni diciendo nada malo. Pero no me gustó, pues. Y yo a contar el problema del que tiene con un gallo cuando usted llega solo a pelear con él. Usted. Pero mejor no le cuente nada a nadie, mejor nosotros mejor conservemos, ¿no? Eso. ¿Sí? Para no agrandar más eso, pues. Ah, bueno, aparte es cierto, pero si le vamos a dar a conocer a la gente que somos felices, no importa. Sí, porque, va. Hasta ya, mejor pienso que el mexicano supiera la verdad de que yo y usted estamos, para va, que tal vez así me dejen de andar molestando. Ya le dije yo. Por eso, pero usted no dejó que uno le explicara bien. No, que con esa cólera entonces el mexicano, que a mí le escuchó bien cuando está peleando con usted. Pero ya, va, si lo mandamos algún día, le vamos a decir que también sí. Respete ya también. Que pues sí. Respetar ya pues la sí, cosa. Pues, eso mismo le voy a decir yo, Darwin. No me agradó mucho. No, si yo sé y que también, no. Hay que también. Sí. No, pues Dios sí, de verdad. Pero yo solo como amigos nomás. Sí, eso sí, siempre. Yo también, pues siempre lo he querido. La amo y todo. Que te lo voy a querer. Ya, eso no me he conocido. Ay, que me voy a luchar, mis niños. Yo me voy a echar un paño y todo. Es que pues ya no se ponga celoso, que usted. Yo te lo quiero, te mi chiquito, usted sabe que es mi pequeñín, mi pequeñín. ¿Cómo lo voy a cambiar yo por otra persona? ¿Jamás? Dios, vamos a comer. Ah, vamos a bañarlo. Da lástima, mi hijo. Da lástima, ¿te aguantaste? Pues me aguantaba yo, y no era. De chiquita, y es. La niña. Como que me agarré y dije, vaya, y agarra el árbol a tu pony y peleen. Nosotros no, pero para decimos, qué? Vaya, corra, porque la niña abraza y la besa. ¿Sí? Pero como bien, bien enojada estaba. ¿Y ustedes? Ella, porque estaban ese chico así, estaban. ¿Para qué? Pues. Estaba en ese lugar. Pero mire, yo al último la voy a encontrar a ella, ¿cómo? Ojalá. Y al último, no. Y entonces la quitó. A lo último. Y se la quitó. ¿Y se la quitó? ¿Acá llorando otra vez? Sí. ¿Para qué? Pero mira, aquel día la vimos viva. Al último. Como que son de cangrejito y cuando los sacamos. Pero es más, no tan amable. Como cuando andan un pez. Mira, es que yo digo que al último la voy a encontrar con mi hermano. Y mire, y le sacaría los ojitos de cangrejo. Cualquiera que se le ha venido los ojos. Al último. Y dice que. Esos ojos le dan tanto con esas sequitas, lechitas, remitidos, que a Dios. Son ojos negros, son chilangosos. Sí, ya recuerdo que lo quería tanto. Y dice que lo que tanto le gusta es el bigote. El bigote de Carmelito. Ay, tan espeso. Ay, no, lo presento. Y me gustan esos dientitos que le brillan. Ah. Eso es lámina ya pegado usted. Qué lámina ya pegado. Eso es lo que le gusta. Le digo que dice que a ella le gustan más cuando se ponen. Dice que fueran más grandes los polquitos. Así es. Pero digo que hoy ya para que usted llegue. No, es que él ve siempre, pero ya no va a andarme el mexicano con ella. Siempre se va a hablar. Ya no va a estar el mexicano con ella hablando. No, claro.
está bien, ¿no? ¿Para pasear o viene a pasear? No, yo es que ando disfrutando de la vida. Ah, qué bien, hijo. ¿Eh? A lo último. A lo último. ¿Viste? ¿Qué lo siento? Ah, por ahí. Paseando. Qué bueno. Ajá, paseando. Qué bueno. Ajá. Me alegro que ande paseando. Por todas maneras hay que salir de tren en un rato. ¿Verdad que sí? Porque no hay como salir de una ¿sí? casa, hay que estar desconsolado, uno solo. Pues no, yo gracias a Dios ando feliz aquí. Ah, ando feliz, ¿y eso? Yo sí. ¿Qué ando disfrutando? Ya ves, son cosas de la vida. No, pero ando feliz. Así pasa. Uh-huh. Algo último. Uh-huh. Yo diría que un día vuelvo a dar la luz a mí, ¿sabes? Y mira cómo nos van disfrutar. Me encontré. Ajá. ¿Qué le pasa, Carmen? Nada, pero están tan lindo, no pienso más. Sí, ¿verdad? Ajá. ¿Qué le pasa? A mí nada. Ajá. No, ¿en serio? Algún día vivió. ¿En serio? Ajá, le encontraste. Ah, ¿no le pasa nada entonces? No, ¿cómo va a creer eso? Pues yo sí le voy a enseñar qué es lo que le va a pasar. O sea, tan abusivo, Carmelo. ¿Va tan abusivo? ¿Por qué? Pues mi amor, ese es... ¿Cómo se le ocurre andarme tocando usted a mí? Ese es cariño. Ay, cariño, ¿y desde cuándo yo le tengo cariño a usted? El cariño. Si supiera que usted a mí no me produce ni cariño ni nada, ¿eh? ¿Y por qué? Pues mi amor. Porque ahora soy la mujer más feliz, Carmelo, ya no tengo por qué andarme fijando en usted. Mire, mi amor, es que uno así le pega, así es amor y cariño. Ah, pues sí. Y algún día dije yo, va a tener amor. ¿Qué pasa aquí, pues? Jamás, Carmelo. ¿Qué pasa aquí, Carmelo? Ahora aquí platicando. Platicando. Debería empezar ya a respetar, Carmelo. Vamos aquí platicando con ella. Mira, ¿por qué crees que ando feliz? Pues, ¿por qué crees que ando feliz? Ella es mi mujer, Carmelo. Pues sí, ya sé. Vale, entonces, pues, déjemelo, pues. Entonces, pues. ¿Qué pasa? Déjelo. ¿Qué pasa? Déjelo. ¿Y qué? Pues debería de respetar ya. Carmelo, que sabe de respeto. Sí. Platicando. Platicando con ella. Por andar platicando, siempre la lleva fuerte. Mire, el toro agárrelo por los cuernos. Sí, yo sé. Déjelo, Carmelo. El toro está bueno. El toro. La hija de la corta. ¿Qué pasa, pues, Carmelo? ¿Sí, qué, pues? Ah, sí, ¿verdad? Ajá. ¿Y no puede darle sí. A la burguita? A ver, para allá. Ajá. ¿Qué pasa? No, ¿qué pasa aquí, pues, Carmelo? ¿Qué hace? ¿Usted pues, tiene la burguita? A la burguita. ¿Ella es mi mujer? ¿En serio quiere que le dé un su regalito? ¿Cómo que no? Deme la manita, Carmelo. Pare la trompita. Pare la trompa y cierre los ojos, ya va a ver. Carmelita. Es que vaya a ver a Borguita, que usted tiene Borguita, Marque. Hágase para allá. Ah, pasa. Ahí está, ahí está. Está bueno, está bueno. Pues sí, Carmelo. Está bueno, mi amor. Quiero ver tu hermana. Vaya, venga, Carmelo. Cierre los ojos. ¡Pare la trompa!
está, mire lo que le iba a dar. Va. Para que no le dé abusivo, para que respete a mi chiquitín, para que me respete.